damos la bienvenida al señor Omar Perotti. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Buen día, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, justo hablábamos ahí del Festival del Humor para meternos en charla todo. Así que también hiciste, incursionaste en el humor, estuviste así actuando. Es. No puedo dejar de contarlo ni de preguntártelo. ¿Cuándo fue eso? Fue en la escuela secundaria, los primeros años de la facultad. Actuábamos en Rafaela, un fogón tradicional de la Universidad Tecnológica, en la cual participamos varias veces concursando, ganando. Ajá. Y después hasta nos contrataron para actuar en una fiesta de Rafaela con Norma Viola y el Chúcaro de número central. Y primero nosotros allí con un sketch cómico. Mirá qué bueno. La idea también está linda como para acercarnos un poco más a través de la pantalla, porque claro, vemos las fotos, vemos la campaña, pero también tienen su vida, tienen sus días. ¿Y cómo está constituida tu familia? Bueno, yo tengo tres chicos, estoy casado, tres chicos. El más grande va a cumplir 17 años, el Día del Amigo. Ajá. Festeja a pleno. Festeja. Lleno. Festeja. Paula, la del medio, con 12, y el más chiquito, Alejandro, con 10. ¿Y seguís viviendo en Rafaela? Siempre, nunca me fui de Rafaela. Qué bueno. ¿Y si cambian las cosas ahora? Tampoco. Mi familia está bien allí. Seguramente buscaremos cómo estar. Ya me tocó en alguna oportunidad que estuve en Santa Fe, estuve en el ministerio. Sí. Y en definitiva, la vida de loco la hace uno, la familia trata de no enloquecerla, de que mantenga su escuela, sus amigos y demás, y acomodarse uno a poder compartir los momentos que pueda.